El rey estuvo este fin de semana en la despedida de Jorge Sampaio, fallecido el día 10 de septiembre. Don Felipe está en España y ha recuperado su rutina después de haber asistido este domingo al funeral por el expresidente de la República Portuguesa, Jorge Sampaio. Ha vuelto a su agenda en nuestro país con nada menos que 3 audiencias en la Zarzuela, la primera con una representación de la Cámara de Comercio de España y del Consejo General de Economistas de España, después con los comités de dirección y de empresa y Consejo de Administración del Instituto de Crédito Oficial, ICO, con motivo de la conmemoración del 50º aniversario del Instituto. Y finalmente con la delegación de la Junta Directiva de ICEX Alumni, la Asociación de Exbecarios de Programa de Becas de Internacionalización de ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, que ofrece la posibilidad a universitarios menores de 28 años de hacer un máster, prácticas en el extranjero y también en nuestro país. El rey se ha reunido con todos ellos en el palacio mientras la reina Letizia se encontraba en el Museo del Prado, inaugurando la exposición Cuaresma. Esta intensa jornada de don Felipe viene un día después de su vuelta de Portugal, a donde acudió el domingo junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, José Manuel Álvarez, y fueron recibidos por el ministro homólogo portugués, Augusto Santos, y la embajadora de España en la República Portuguesa, Marta Betanzos, entre otras autoridades. Tras su llegada a Lisboa, el rey se trasladó al Monasterio de los Jerónimos de Santa María de Belén para asistir al funeral de Jorge Sampaio, donde mantuvo encuentros con los mandatarios y autoridades asistentes, entre ellos el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. Finalizada la ceremonia, el monarca se trasladó al aeropuerto militar de Vigo. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.